Atención, no soy creador de la serie. Naruto tampoco de este fanfic. Todos los derechos son reservados a Masashi Kishimoto, creador de Naruto Shippuden, y The Omnipresent Sage, creador del fanfic. Sin nada más que decir, adelante con la historia. Capítulo 27. Jiraiya se agachó bajo el golpe de una espada de un shinobi de Kumogakure. El golpe estaba destinado a cortarle la cabeza de los hombros. Dio un paso adelante mientras estaba ligeramente agachado y luego golpeó con fuerza el pecho del hombre. El hombre dejó escapar un grito cuando el brutal golpe se conectó, pero antes de que pudiera ser enviado volando, Jiraiya levantó su mano izquierda y agarró la mano que sostenía la espada. El sabio del sapo se enderezó antes de agarrar al hombre con ambas manos. Se dio la vuelta, levantando al hombre en una posición oscilante. Una vez que había ganado suficiente impulso, lo lanzó directamente a un grupo de enemigos que esperaban la oportunidad de atacarlo mientras estaba ocupado con su camarada. El Toad Sage no solo esperó a que el hombre golpeara a sus camaradas, sino que formó un Ogama Rasengan y se lanzó hacia el enemigo. Tan pronto como el hombre chocó con sus colegas, que habían intentado atraparlo, Jiraiya apareció sobre ellos, con el gran Rasengan en espiral bajo su completo control en la palma de su mano derecha. No se dijo nada cuando el Sannin golpeó el Jutsu contra el grupo, causando una explosión de chakra tan pronto como se estrelló contra ellos. Jiraiya se vio obligado a saltar para evitar la explosión. En el momento en que aterrizó en el suelo, se vio obligado a estar a la defensiva después de que un hombre brilló por encima de él, con el pie derecho volando por el aire a una velocidad cegadora. Se estaba marchando hacia su frente. Jiraiya cruzó rápidamente ambas manos sobre su mano, creando una defensa firme. La patada se estrelló contra su defensa, haciendo que se deslizara un poco hacia atrás. El Sannin maldijo ligeramente bajo la tensión. Puede que lo haya retenido, pero maldición, se sintió como si una de las patadas de Gai lo hubiera golpeado. Bueno, también debería esperar que el enemigo tenga golpes fuertes. Otro enemigo salió del suelo justo delante de él con un kunai. El Sannin estaba más que listo para el desafío esta vez. Levantó su pie derecho antes de golpear el talón sobre la cabeza del hombre. Auge. El hombre se estrelló contra el suelo bajo el peso masivo de la patada. Jiraiya se giró rápidamente al sentir a otro oponente. Una mujer de cabello negro lanzó una espada encajonada por un rayo justo sobre su pecho. El Sannin solo había logrado esquivarlo con un bigote, y aún así, todavía logró levantar su pie izquierdo y golpear brutalmente el hombro de la mujer, enviándola a un lado. Jiraiya saltó a una distancia segura y miró a su alrededor. Todo iba según lo planeado. Se estaban retirando y solo quedaban un par en el campo de batalla. Una orden había llegado más temprano en la mañana diciendo que tenían que retirarse cerca de las afueras de Konoha. Era algo que no había cuestionado, si se quedaban aquí, los matarían. Además, la orden también decía que Kiri y Suna se unirían a ellos en el lugar, así que todo estaba bien. El Sannin estaba más que feliz de sacar a todos de aquí. Obviamente estaba ganando esa batalla. Su convocatoria mantenía al enemigo preocupado mientras su gente se adentraba en los bosques del País del Fuego. Se uniría a ellos lo suficientemente pronto, pero había dado la orden de que no lo esperaran, sin importar qué. Se suponía que iban a las coordenadas que les había dado. No necesariamente tomaría la misma dirección si Kumo lo persiguiera. El Toad Sage se vio obligado a usar un jutsu de reemplazo cuando se encontró mirando una lluvia de kunais. Ni siquiera había tenido tiempo de usar un jutsu de viento para desviar los proyectiles. El Sannin apareció sobre la cabeza de Gamabunta. Parece que todos se han retirado. Dijo el Sannin. Deberíamos desaparecer antes de que las cosas se pongan feas. Has estado en este campo de batalla durante demasiado tiempo, dudo que puedas quedarte por más tiempo. Me has mantenido por más tiempo. Gamabunta dijo. Si no fuera porque tu vida se habría ido si me hubiera ido, te habría dejado hace mucho tiempo. No seas así. Dijo Jiraiya con una sonrisa. Darás la orden a los demás de que abandonen el campo de batalla una vez que hayamos hecho una buena distancia, le dijo al jefe del sapo. Gamabunta no dijo nada, solo dio un salto rápido y salió disparado del campo de batalla. Jiraiya estaba sonriendo, recordando los viejos tiempos en que se había encontrado en Nadeshiko y tuvo que confiar en el sapo para escapar. ¡Ah, qué buen día había sido! Tenía que visitar la tierra de las mujeres una vez más. Sí, después de esta guerra, volvería otra vez como recompensa por este baño de sangre innecesario.
Un hombre necesitaba una recompensa después de un trabajo pesado. Gamabunta hizo saltos durante un par de minutos antes de detenerse. «Esto es lo más lejos que puedo llevarte», dijo el sapo antes de desaparecer en una nube de humo. Jiraiya aterrizó en el suelo y miró hacia arriba. Era bueno que hubiera tomado una dirección diferente de su pueblo. De lo contrario, no hubiera sido bueno. Bueno, por ahora, solo tenía que volver a Konoha y ver qué tenía que decir Minato. Antes de que el Sanin pudiera mudarse, sintió múltiples firmas de chakra moviéndose hacia él. Había muchos de ellos. El sabio sapo levantó su peso y comenzó a correr. El Sanin solo aceleró a través del bosque durante unos 5 minutos antes de detenerse cuando el Raikage se estrelló de repente frente a él. Él maldijo. El hombre no estaba solo, lo acompañaban muchos más shinobi de Kumogakure que lo habían rodeado. Estaba atrapado. Lo único bueno era que no parecían que iban a atacarlo. «No vas a ir a ningún lado, Jiraiya», dijo a el Yondaime Raikage, en un tono firme. Un rayo estalló a su alrededor cuando activó su jutsu. «Te respeto muchísimo como shinobi y tu poder, pero esto tiene que hacerse y se hará rápidamente». En el momento en que el Raikage dijo esas palabras, desapareció en un borrón, apareciendo frente a Jiraiya. El relámpago del hombre se dirigió directamente hacia la cara de Jiraiya. El Sanin solo pudo hacer una defensa apresurada que no le sirvió de nada cuando el puño del Raikage lo atravesó y se estrelló contra él, enviándolo a volar hacia atrás. A pesar de que se había disparado del suelo como una bala, Jiraiya no permitió que su cuerpo chocara brutalmente contra un árbol, sus dos pies golpearon el árbol, con las rodillas dobladas y se equilibró cuidadosamente. El Raikage brilló frente a él, una patada rápida como un rayo viajó hacia su hombro derecho. Jiraiya cayó al suelo, evitando la patada. Fue puramente el instinto lo que le permitió esquivar la patada. La patada del Raikage atravesó el tronco del árbol, pero el hombre aún se movió lo suficientemente rápido como para estrellarse contra él. Jiraiya solo puso ambas manos sobre su cabeza cuando el talón derecho del hombre se estrelló sobre su cabeza. ¡Auge! Hubo chispas de relámpagos cuando el pie de A se estrelló contra las manos de Jiraiya, haciendo que los pies del sabio se enterraran en el suelo mientras sus rodillas se doblaban ligeramente bajo el poder de la patada. Jiraiya estaba maldiciendo porque esto era más de lo que podía manejar como era. De repente, un flash se alejó, aterrizando frente al Toad Sage. Su cuerpo causó un pequeño cráter cuando aterrizó pesadamente, y una vez más, golpeó su pie derecho al costado del hombro de Jiraiya. El Sanin fue enviado volando a un lado. Jiraiya volteó varias veces antes de aterrizar en el suelo. Por instinto que al ver al Raikage acercarse, rápidamente alargó su cabello creando una fuerte defensa para proteger todo su cuerpo. Lazo. Agritó mientras aterrizaba su jutsu asesino en Jiraiya, pero el sabio Toad estaba protegido por su cabello y, por lo tanto, solo fue enviado volando hacia atrás. Por un momento, A dejó de moverse y esperó a que saliera el Sanin. Sintiendo que el Raikage no estaba atacando, Jiraiya lanzó su jutsu. Estaba jadeando, cansado. Acababa de pelear hace unos momentos y los ataques del Raikage fueron brutales. La velocidad del hombre no era algo contra lo que uno pudiera burlarse. Fue simplemente ridículo. Bueno, ahora podía entender por qué el hombre afirma que podía ir tan rápido como Minato. Por supuesto, eso no tenía sentido. No había nadie que pudiera moverse tan rápido como Minato. Tal vez Naruto podría igualar esas velocidades en su campo limitado, pero eso fue lo que sucedió con el jutsu de teletransportación de Naruto, se limitó a una distancia en la que cubría la fórmula. «No me estás dando ninguna oportunidad», Jiraiya le dijo al Raikage. «Un hombre menor ya habría muerto», ha dicho. «Bueno, no sería un Sanin si no pudiera defenderme por ti ni siquiera por un minuto», Jiraiya se apresuró a decir. Es cierto, pero no puedo permitir que entres en tu modo sabio, si haces eso cambiaría las cosas. Estoy dispuesto a admitir que no estaría seguro si puedo ganar, es por eso que no puedo darte una oportunidad, A dijo levantando su mano derecha. Solo estoy haciendo esto porque sé que eres un poderoso shinobi. Si no fueran cuidadosos, los Sanin los lastimarían mucho. Jiraiya fue capaz de eliminarlo a él o al Tsuchikage sin la ayuda de nadie. Por eso era cuidadoso y luchaba así. Su oponente era alguien a quien no podía permitirse dar la oportunidad de pelear. De lo contrario, perdería su ventaja y luego viviría para arrepentirse. Jiraiya lo miró fijamente. El Raikage estaba dando una señal.
En un par de segundos, el Sannin se encontró blanco de varios jutsus de rayos. El Sannin canalizó el chakra a sus pies e hizo un salto rápido impulsado por el chakra, y logró evitar el jutsu, pero el raikage lo alcanzó en medio segundo. El hombre golpeó con el puño el pecho de Jiraiya. Hubo un crujido repugnante cuando el puño se conectó y el Sannin dejó escapar un grito de dolor mientras tosía un bocado de sangre. El golpe lo envió volando hacia atrás, pero no fue más lejos cuando Onoki apareció de repente detrás de él, sosteniendo sus manos juntas con una sonrisa enferma en sus labios. Jiraiya sintió el peligro y un clon apareció junto a él en una nube de humo. Hinton. Genka Yakuri. Asira. Onoki lanzó el jutsu a gran velocidad hacia Jiraiya. La velocidad del jutsu fue increíblemente rápida, tan rápida que Jiraiya solo pudo agrandar los ojos antes de que el jutsu aparentemente lo envolviera antes de que todo se volviera blanco por un momento cuando ocurrió una explosión confinada. Un par de segundos después, Onoki sonrió mirando a Jiraiya. Oh, te las arreglaste para salir del camino. Bueno, no eres solo un Sannin por nada. El Sannin estaba de rodillas, sangrando mucho por la boca después de ese brutal golpe del raikage, estaba seguro de que tenía huesos rotos. No solo estaba sangrando por la boca, sino también por el hombro izquierdo donde solía estar su brazo izquierdo, pero ya no estaba allí. Se había desgarrado y había desaparecido en la explosión causada por el jutsu de Onoki. El sabio sapo jadeaba fuertemente. Él sabía, había terminado, pero en su mano derecha, estaba ocultando el kunai de tres puntas, su esperanza de supervivencia. No había otra forma de sobrevivir a esta emboscada ahora. Solo Minato podía salvarlo. Jiraiya apuñaló al kunai en el suelo con la energía restante y cayó de bruces. Onoki no tuvo la oportunidad de celebrar la victoria sobre los Sannin y una que les daría un gran impulso en los esfuerzos para ganar esta guerra. Minato apareció en un destello amarillo en un segundo justo al lado del Sannin. Estaba de rodillas y luego se puso de pie. Él no estaba sonriendo. Un clon apareció en una nube de humo y tomó el Sannin a su lado antes de desaparecer en un destello amarillo. Tsuchikage, Raikage, ha pasado un tiempo desde la última vez que hablamos. Minato dijo en un tono endurecido que no tenía emoción, sus ojos reflejaban eso. Es cierto que era una imagen intimidante. ¿Por qué no hablamos por un momento? Después de perdonar sus acciones desde el incidente de Yuga hasta el incidente de Uzumaki, han ido a hacer esto. Ambos saben lo que es la guerra y, sin embargo, lo han hecho por sus mezquinos motivos. Y estoy muy disgustado contigo, Tsuchikage. Has experimentado tantas guerras, habría pensado que todas las personas estarían dispuestas a hacer todo lo posible para evitarlo. Empujaste y empujaste, pero me negué a retroceder. Ahora, estamos en la guerra. Tsuchikage, trataste de matar a civiles inocentes. Ambos quedaron tan paralizados moralmente que ya no puedes ver lo que está bien y lo que está mal. El Yondaime no estaba gritando, su tono era tranquilo, y eso lo hizo aún más escalofriante. No tiene sentido tener este tipo de discusión. Onoki dijo encogiéndose de hombros. A menos que estés pensando en rendirte, entonces podemos hablar. ¿Rendición? Minato preguntó. La edad no te ha dado sabiduría, Tsuchikage, te ha vuelto tonto y tus bromas no son divertidas. El Yondaime sacudió la cabeza decepcionado. Me han empujado durante demasiado tiempo y han cruzado una línea que no debe cruzarse. Por favor, no me molesten por empujar hacia atrás. Les digo esto a ustedes dos porque no los tocaré ahora, pero la mayoría de estos hombres a mi alrededor se caerá en el próximo minuto y no tendrás el poder para hacer nada. Solo quiero recordarte que esto es guerra, y las personas que lideras pueden morir. ¿Crees que puedes moverte por aquí sin que yo te detenga? Ah, dijo con una burla. Minato sacó dos de sus kunais especiales. Ah, no eres tan rápido como yo. En mi nivel base, no pudiste hacer nada en contra de mi velocidad, ¿qué crees que puedes hacer cuando vaya dos veces? Minato luego saltó al aire en un borrón, cientos de kunais brillaron por todos lados, incrustados en los árboles y algunos siendo desviados por el enemigo. Minato de repente desapareció. A solo podía ver lo que sus ojos no podían explicar, solo podía ver borrones amarillos alrededor de los árboles. En todo caso, parecía que Minato estaba por todas partes. No había uno, sino muchos de ellos. El Yondaime no había sido tan rápido la última vez que se encontraron, y ahora ni siquiera podía decidir a dónde ir porque el hombre se estaba moviendo demasiado rápido.
Fue menos de un par de segundos, pero luego las manchas amarillas finalmente se detuvieron y Minato aterrizó en la rama del árbol, lejos de Ayonoki. Los cuerpos comenzaron a caer de los árboles como hojas. Antes de que Minato pudiera hablar, abrilló frente a él y su rayo atravesó la rama en la que el Yondaime había estado parado. Minato había esquivado el golpe y ahora estaba parado donde el Raikage había estado parado hace un segundo. Este es el resultado de sus acciones. La próxima vez que nos veamos, no estaré solo, y si aún insiste en continuar con esta guerra, perderá más de su gente, más de lo que acaba de perder ahora, y no te mataré. Vivirás con la culpa y te arrepentirás por el resto de tus vidas, y realmente espero que aprendas de tus errores. Minato declaró. No solo estoy siendo vengativo. Quiero que aprendas que tus decisiones afectan a estos hombres que conduces a una guerra sin sentido. Tenemos a los dos Jinchuriki, Onoki. Espero que esto te dé algo en qué pensar, y si aún insistes al continuar con la guerra, nos volveremos a encontrar y más personas morirán. Minato desapareció en un destello amarillo. Onoki tenía una mirada asesina en su rostro cuando Minato desapareció de la vista. Ese mocoso maldito. Era obvio ahora por qué su gente odiaba la existencia misma de ese hombre. Minato poseía algo que uno no debería poseer. Ese jutsu debe ser de marca Kinjutsu. Se debe prohibir su uso. ¿Cómo puede un solo hombre, en un par de segundos, matar a cientos de shinobi sin que sus kages puedan hacer nada al respecto? Onoki nunca se había sentido tan impotente. Pensó que Naruto era peor, pero Minato era sin duda el peor. Tenemos que seguir adelante y pensar cómo vamos a hacer las cosas de ahora en adelante, Tsuchikage. Dijo el Yondaime Raikage en un tono endurecido. Onoki ignoró al hombre a favor de concentrarse en su odio por Minato. La victoria había estado a su alcance antes de que apareciera el rubio, pero ahora habían vuelto al punto de partida, con algunas piezas valiosas faltantes. Anteriormente con Tsunade, la princesa babosa había sido perturbada por su descanso cuando Minato apareció repentinamente en un destello amarillo. El Yondaime la había arrastrado de regreso a la hoja oculta a una habitación donde encontró un par de médicos que rodeaban a Jiraiya, tratando de detener su sangrado. Había pánico en la habitación y prisa en lo que estaban haciendo. Tsunade ni siquiera había preguntado qué había pasado, había echado a los médicos de la habitación y se había quedado sola con su ex compañero de equipo. Estaba en un estado tan lamentable y seguramente, si esos médicos no hubieran sido lo suficientemente rápidos, podría haber muerto por pérdida de sangre, no por su herida. Tomó algo de tiempo, pero Tsunade logró estabilizar al hombre y detener su sangrado. Una vez que terminó, miró hacia las calles silenciosas desde la ventana. Fue entonces cuando se dio cuenta de que esta no era la vista del hospital. Ella sacudió la cabeza antes de mirar a su compañero de equipo. Estaban en guerra, y aunque ella no estaba involucrada en el choque de cuchillas y jutsus que volaban por todo el campo de batalla, estaba viendo a los heridos acudiendo a ella. Aún así, no se había sentido motivada para tomar la posición de pelear con todos. Este papel de salvar personas había sido reservado para ella. Además, ella no era una Konoha Kunoichi de todos modos. Solo los estaba ayudando a superar esta pequeña guerra y luego volvería a su hermosa vida de juego y bebida. Volvería inmediatamente cuando termine la guerra. Tsunade parpadeó cuando Minato entró en la habitación, cuando se había ido. Eso fue un clon. Minato le dijo a Tsunade. Fue emboscado tanto por A como por Onoki. Logré llegar a tiempo, dijo el hombre mientras miraba a su antiguo sensei. ¿Va a estar bien? Tsunade asintió con la cabeza. Su vida no está amenazada, pero su mano izquierda. Fue una pérdida para Konoha, una pérdida masiva. Seguramente no podían darse el lujo de perderlo cuando la guerra se estaba calentando. ¿Quién iba a tomar su lugar? Sus enemigos seguramente estaban celebrando ahora ya que Toa Sage no iba a poder luchar en el corto plazo. ¿Cómo podría incluso pelear con una sola mano? Incluso si fuera Jiraiya, con una mano, sería extremadamente difícil navegar por el campo de batalla. Bueno, ella estaba feliz de no haber perdido a otra preciosa amiga. Jiraiya iba a vivir y eso era todo lo que importaba. Por supuesto, ella no iba a decirle esto al hombre. No, él se emocionaría y seguiría molestándola. Ella sonrió ante la idea. Si cambiara, no sería Jiraiya, ¿verdad? Seguramente lo querían muerto. Tsunade dijo sobre la estrategia desplegada por el Tsuchikage y el Raikage. ¿Cómo vas a hacer frente a esto? ¿Por qué te estás retirando? Ella había sido la única que quedaba en el campamento.
Shizune ya se había ido con los médicos ninjas y los heridos que tenían con ellos. Ella no obtuvo razones de por qué se retiraban, ¿era porque estaban perdiendo? Bueno, si algo así le ha sucedido a Jiraiya, entonces podrían haber estado perdiendo. No nos estamos retirando, solo estamos cambiando de posición. Minato dijo. ¿Estás siendo inteligente conmigo? Tsunade exigió. Minato sonrió, en absoluto. Él dijo. Ha habido un cambio de planes, y no estamos perdiendo. De hecho, estamos ganando. Esta guerra terminará pronto. Una vez que Suna y Kiri nos alcancen, terminaremos esta guerra. Dijo el Yondaime en un tono firme. Solo venía a ver cómo estaba. Si algo cambia, avísame. Tsunade asintió, ¿qué pasó? El hospital está pasando por algunas renovaciones. Tuvo un incidente desafortunado, Minato no parecía muy satisfecho con eso. Volveré pronto, necesito hablar con el Sandaime. Una vez más, el Yondaime Hokage desapareció en un destello amarillo. La oficina de Minato. El Sandaime pudo ver que Minato tenía muchas cosas en mente mientras se acomodaba detrás de su escritorio. El Hokage activo había dicho que lo llamaban y luego desapareció en un destello amarillo. Algo debe haber sucedido, y dudaba que tuviera que ver con su hijo. El pelirrojo se había ido ayer. Ya no podía estar en problemas, ¿verdad? Te ves preocupado, Minato-kun. Dijo el Sandaime en un tono tranquilo. Los muchos años de experiencia en el campo de batalla como Kage le habían enseñado muchas cosas. Minato llevaba muchas cargas como Kage y no solo por su trabajo, sino también por sus ideales y creencias. El trabajo que llevaba a menudo tenía que ir en contra de sus valores, pero eso era algo que era parte del trabajo. Cuando te convertiste en Hokage, tenías que saber en qué te metías. Ser un Kage no era solo sentarse detrás del escritorio, emitir órdenes y firmar documentos. Había mucho trabajo y tantas cargas que uno tenía que cargar. Cada vida en el pueblo era tu responsabilidad y el shinobi que enviaste a la batalla también era tu responsabilidad. Había mucho más en el trabajo y solo alguien que lo había probado antes podía entenderlo. Fue Jiraiya. Minato comenzó en tono tranquilo. Fue emboscado, pero llegué a tiempo. Me vi obligado a interpretar el papel de Naruto. Durante mucho tiempo he evitado interpretar mi papel, empujando todo a Naruto porque él podía hacer cosas que yo podía en el campo de batalla. No es justo él, pero cuando me pongo en sus zapatos, sé por lo que tiene que pasar. Minato sacudió la cabeza. Conozco muy bien el sentimiento. Tal vez simplemente no quería volver a experimentarlo. Sin embargo, me encuentro con preguntas, Sandaime-sama. ¿Qué preguntas? ¿Verá realmente este mundo alguna vez la paz? Minato preguntó. Mis decisiones han sido pensando en la paz en mente, pero al mismo tiempo, no debo tomar decisiones imprudentes que perjudiquen a las personas que juré proteger. En verdad, deseo que haya paz, pero esta guerra, las acciones de Ayonoki en esta guerra, me hacen cuestionar si realmente podemos encontrar la paz en este mundo. No había duda, después de que todo se resolviera, habría división. Llevaría algún tiempo que haya estabilidad y luego, simplemente podrían odiarlos. Konoha no había hecho nada malo y, sin embargo, iba a perder gente. Las familias de los perdidos iban a culpar a los responsables y con eso vino el odio. Un odio que se preguntaba terminaría alguna vez. Minato realmente deseaba un mundo seguro, no quería ver otra guerra y realmente esperaba que la próxima generación no tuviera que experimentarlo también. Este mundo era de ellos, y podían darle forma, pero su historia sigue controlándolos, los humanos siguen repitiendo lo mismo una y otra vez, sin un fin. Pequeñas emociones son las que los llevaron a este punto. Me pregunto sobre eso yo mismo, Minato-kun. Dijo el Sandaime en un tono muy envejecido. Durante años pensé que las cosas cambiarían, pero aquí estamos nuevamente. Si no se hace nada, la próxima generación no se olvidará de esto, pero solo espero que el miedo a la guerra los haga pensar antes de tomar decisiones tan descuidadas. No diría que estoy contento de que sea así, pero parece apreciar la vida de otras personas y saber lo que está bien y lo que está mal no está funcionando para los shinobi. Hasta ahora hemos aceptado la idea de que somos los que están bien y todos los demás están equivocados. El viejo sacudió la cabeza. Hablemos de justicia propia. Somos así, pero ¿cómo lo detenemos? Comienza con cómo terminamos esta guerra y qué hacemos después. El Sandaime no ofreció una respuesta inmediata. La forma en que termines y comiences seguramente dará forma al futuro, pero Minato-kun, debes estar dispuesto a tomar las decisiones difíciles. Hay una línea.
Eres amable y quieres paz, pero por el bien de lo que tienes que proteger, tú no debes permitir que se cruce esa línea o te empujarán. Si hubieras reaccionado de manera diferente a las provocaciones de esos dos, podrían o no haber estado luchando. Las cosas pueden suceder de otra manera. Sin embargo, debes ser firme, incluso si eso significa que debes ser enérgico a veces. Nadie está dispuesto a escuchar a una persona débil. Solo aquellos con poder determinan el orden. Dijo el Sandaime en un tono firme. Quizás es hora de que lo hagamos, pero al mismo tiempo, debemos tener cuidado de no empujar nuestros ideales a los demás y crecer para ser justos. Fui tolerante tanto con Detsu Chikage como con Raikage y tal vez fue un error. Minato estaba dispuesto a admitir eso. Estamos aquí, y una vez que hayamos terminado con esto, tendré que pensar en cómo hacemos las cosas. No abandonaré mi sueño de paz, pero al mismo tiempo, no puedo permitirme ser empujado por ese sueño. Lugar desconocido. Realmente lo llevas lejos. Kakuzu le dijo en tono severo a Idan. Te lo dije, no hay ritual. Ella debe ser tomada con vida. Tenía que golpear al loco bastardo inmortal para evitar que matara a su objetivo. No entendía por qué el hombre sentía que tenía que sacrificar a sus oponentes por su dios. Bueno, él no era el que juzgaba y ya estaba acostumbrado, pero cuando el líder dijo que el objetivo tenía que estar vivo, tenías que seguir esa regla o de lo contrario habría problemas. No tenías que pegarme. Dijo Idan. Sin embargo, esta perra realmente sabía cómo dar un golpe. Idan dijo, maldiciendo a Yujito mientras miraba su capa rota. Si la hubieras matado, el bijul sellado en ella también habría muerto. ¿Sabes cuánto tiempo le tomaría reformarse nuevamente? Kakuzu cuestionó. Este no era el único Jinchuriki que tendrían que capturar. Había otros que tendrían que obtener también, y él tuvo que llevar el mensaje directamente al grueso cráneo de Idan. Sí, sí, te escuché. Dijo Idan. Pero estamos sacrificando a cualquier otra persona que venga a atacarnos. No recibirás sus corazones. Obtuviste esta ronda y las siguientes son mías. Kakuzu suspiró cuando levantó a Yujito y la arrojó sobre sus hombros. Se encontró diciendo, bien, si eso complacerá a tu dios. Teme, ¿te estás burlando de Hashin-sama? Exigió Idan, mirando al hombre a su lado, estaba listo para atacar al hombre. Cállate, Idan. Advirtió Kakuzu. Me enfurecerás y olvidaré que eres mi compañero por un momento. Idan resopló. Como si pudieras matarme. Kakuzu de repente se detuvo y miró por delante de él. Había alguien fuerte esperándolos y podía sentir múltiples firmas de chakra a cierta distancia, pero era evidente que venían hacia ellos, y desde la dirección que estaban tomando. ¡Salga! Gritó Kakuzu. Naruto aterrizó a una distancia de distancia. Bueno, esto es sorprendente. Pero debería esperarse de un shinobi experimentado como tú, Kakuzu. Los ojos del pelirrojo se volvieron hacia Idan. Un podrido pedazo de humano. Sin embargo, no dijo nada, solo miró por encima del hombro de Kakuzu. Al menos Yujito todavía estaba vivo. Sí, tuvieron que capturar vivos a los Jinchurikis porque si morían, los Bijurus también morirían temporalmente. Algo así sería el fracaso de la misión y los Akatsuki tendrían que esperar a que Bijuu se reformara para continuar con sus planes. Naruto estaba al menos agradecido de que las cosas tuvieran que hacerse en este orden. Si Yujito estuviera muerto, ni siquiera estaría aquí. Habría dejado este lugar sin involucrarlos. Estos dos eran inmortales, él era solo un hombre, luchar contra ellos solo era un movimiento arriesgado que no estaba dispuesto a tomar. Pero aquí iba a enfrentarlos, solo por un tiempo, pero no había esperanza de hacer de esta una batalla en toda regla. Solo tenía que distraerlos el tiempo suficiente para poner las manos sobre Yujito y luego desaparecería. Uzumaki Naruto. Kakuzu dijo con calma. Iwagakure ha puesto una recompensa bastante grande en tu cabeza. No pensé que la recogería este día, pero tendré que agradecerte por venir hasta aquí. Naruto extendió sus manos a la defensiva. Por favor borre tales pensamientos. Dijo el Uzumaki. Planeo vivir. La generosidad en mi frente no se puede cobrar. Tendré que admitir que el dinero es bastante atractivo. Si fuera un enemigo, seguramente habría ido tras esa persona por el dinero. Fue necesario para su proyecto en Uzu. No lo vas a atrapar, Kakuzu. Idan gritó mientras preparaba su guadaña de tres hojas. Acordamos que el próximo oponente sería mío para sacrificarlo, no para ser usado en tus actos blasfemos. No recuerdo haberlo aceptado. Dijo Kakuzu.
Además, no puedo permitir que esa recompensa se use para tu inútil juego. Él tiene más valor. Dijo el hombre bajando a Yujito. Estaba dispuesto a luchar contra Idan para obtener el Uzumaki. No iba a permitir que el hombre fuera un sacrificio, no cuando había una gran recompensa en su cabeza. Él es mío. Idan gritó mientras corría hacia Naruto. El pelirrojo se arrodilló y puso una mano en el suelo mientras Idan se acercaba a él. El hombre giró su guadaña hacia el Uzumaki, pero Naruto de repente se perdió de vista y apareció detrás del hombre. Un solo golpe de espada separó la cabeza del hombre de sus hombros. Kakuzu se encontró con Naruto en un segundo, el hombre giró un pie derecho hacia el hombro del pelirrojo, pero el Uzumaki desapareció en un instante. Joder. Bastardo, te haré pagar por esto. Idan gritó cuando su cabeza rodó por el suelo. Oye, Kakuzu, ponme junto. Kakuzu miró a Idan por un momento antes de sacudir la cabeza ligeramente. Ahora no. Te lo dije, no puedo permitir que lo sacrifiques. Lo manejaré, y luego te volveré a unir. Bastardo. Juro que en el momento en que me vuelvas a unir, te sacrificaré por Hashin-sama. Kakuzu ignoró al hombre y se volvió hacia Naruto, que estaba de pie a una distancia de distancia. ¿Eso no fue solo velocidad, ese es tu jutsu de teletransportación? Preguntó el hombre mientras miraba a su alrededor. Cuando Naruto no respondió, volvió a hablar. Creo que estar en esta área no será bueno para mí. Naruto levantó un solo dedo y señaló a Yujito. Se teletransportó justo a su lado, pero en el momento en que apareció, una figura negra con una máscara apareció sobre él. La máscara lanzó un soplo de llamas directamente hacia él. Naruto se agachó hacia Yujito sabiendo que no podría tener otra oportunidad de llegar a ella. Las llamas lo golpearon en la espalda por un momento antes de agarrar el Jinchuriki y destellar. Kakuzu estuvo sobre él en un segundo, su golpe derecho llegó a su cara, Naruto se agachó bajo el golpe y dio un paso adelante antes de intentar arrodillar al hombre, pero lamentó el movimiento cuando su rodilla chocó contra algo tan fuerte que le dolió. Lo sintió como si hubiera golpeado una pared fría de piedra. Kakuzu reaccionó rápidamente moviendo su pie izquierdo hacia el pelirrojo, pero Naruto logró esquivar la patada y apareció a cierta distancia. Cuando aterrizó, notó algo en el pecho de Yujito, una brillante etiqueta explosiva. Auge. La etiqueta explotó en un segundo, cubriendo al pelirrojo con llamas rojas que ardieron durante un par de segundos antes de aclararse. Cuando se despejaron, un Naruto no tan sonriente estaba de pie, con la ropa quemada, luciendo un par de moretones, pero Yujito estaba bien. ¿Pensaste que la dejaría así? Kakuzu preguntó con calma. Sin embargo, estoy decepcionado. Por lo que sé, la habrías dejado con la etiqueta para salvarte. Naruto estaba sorprendido, eso era algo que normalmente haría. No andaba sacrificándose por otras personas. Hubiera sido estúpido e innecesario para él sacrificarse por Yujito. Pero pensar que el Akatsuki sabía mucho sobre su personaje. Esto era algo que no esperaba, pero no hizo ningún daño. El hecho de que Kakuzu estuviera dispuesto a utilizar una estrategia así en tan poco tiempo significaba que era alguien que no debería ser subestimado. Bueno, no estaba subestimando al hombre y tenía que salir de aquí. Esas personas estarían rodeando este lugar en unos pocos segundos. Dado que estamos derramando nuestros corazones, creo que debería ser honesto. Naruto comenzó con calma. De hecho, consideré tirarla para evitar quedar atrapada en la explosión, pero pensé que esto no era algo que pudiera matarme, ¿y si esta fuera tu estrategia? Si hubiera creído que la explosión haría más daño, no lo haría, no la he abrazado. Además de eso, creo que me gusta esta mujer. Kakuzu no tenía interés en eso. Ahora las cosas eran diferentes y tenía que encontrar una forma de atrapar a Yujito. El pelirrojo no pelearía con la mujer en sus manos. Tenía que hacer algo con ella antes de involucrarlo en una batalla seria. Sin embargo, si no lo hacía, le facilitaría las cosas y obtendría la recompensa que estaba viendo por encima de la cabeza del pelirrojo. ¿Cómo planeas pelear así? Has cometido un error crucial. Le dijo Naruto a Kakuzu. Nunca fue mi intención pelear contigo. Desafortunadamente, eres el tipo de personas contra las que no puedo arriesgarme a luchar si no hay nadie cuidando mi espalda. Además, pelear contigo no es necesario. Solo quería atrapar a esta mujer y luego regresa a la hoja oculta. ¿Crees que puedes escapar? Naruto pareció pensarlo por un par de momentos antes de responder. Es cierto que creo que sería difícil, pero no imposible. Tu batalla con Yujito atrajo la atención de Kumo y estoy seguro de que ya los has sentido.
te mantendrán ocupado mientras huyo. ¿Qué te hace pensar que ellos tampoco te perseguirán? No tenía miedo de enfrentarse a las masas de Kumo. Podría usar algo para calmarse si Naruto logra escapar. No solo habría perdido su objetivo, sino más importante una carga de dinero. Tendrán demasiado miedo de perseguirme. Dijo Naruto cuando apareció un clon en una nube de humo. Le dio al clon Yujito antes de convocar al Kyubi. El zorro gigante de 9 colas apareció en una gran nube de humo y miró hacia el campo. Naruto saltó rápidamente sobre la cabeza del Bijuru con su clon. Realmente se siente refrescante respirar este aire fresco cada vez que me convocas. Kurama le dijo a Naruto. ¿A quién quieres que me libere? Ninguno. Dijo Naruto en un tono tranquilo. Salgamos de aquí. ¿Me llamaste para que puedas correr con las colas entre las piernas? Kurama estaba enfurecido por el pensamiento. Él era el Kyubi, no huyó del campo de batalla, especialmente no contra simples humanos. Esto fue simplemente insultante para su orgullo. No seré yo quien tenga las colas moviéndose. Dijo Naruto un poco despectivo. Pero simplemente estamos despejando el campo para que 2 enemigos se maten entre sí. Los shinobi de Kumo vendrán aquí y se enfrentarán a los Akatsuki. No me importa quién gane. Ahora déjanos ir, dijo el pelirrojo en un tono firme. Kakuzu no era estúpido. No iba a hacer algo estúpido como tratar de atacar a ese Bijuu. Naruto solo sería un problema, pero el Kyubi no era una bestia con la que quisiera luchar. El Bijuu no era algo con lo que un humano normal pudiera luchar solo. Simplemente se volvió hacia Idan con la idea de volver a unirlo para que pudieran desahogar su ira junto al shinobi entrante. No estaba contento y el líder no iba a estar contento con esta pérdida. No deberían haber perdido las 2 colas, pero lo hicieron y ese hombre no estaría contento con él. Bueno, no era como si fuera a hacer algo con él y todavía podía obtener las 2 colas. Sabía que Naruto volvería a Konoha, así que después de esto, se dirigiría hacia la hoja, pero se necesitaría dar un informe al líder. Con Itachi, la orden de retirarse hacia Konoha también había llegado a Uchiha y estaba seguro de que su padre regresaría ahora, o tal vez el hombre lo esperaría. Actualmente estaba llevando a cabo una misión de ralentizar las líneas enemigas para dar tiempo suficiente para que las fuerzas de Konoha se retiren sin tener que preocuparse de que el enemigo las alcance. Por supuesto, la retirada tendría que hacerse a toda prisa porque una vez que el enemigo se dé cuenta de que lo es, tratará de perseguirlos en grandes cantidades. Bueno, sería una tontería pensar que no se han dado cuenta por ahora. Itachi. Uno de los Uchiha bajo su mando le dijo. Itachi miró al hombre, estaba sentado en la rama de un árbol. ¿Está todo hecho? El hombre asintió, sí. Él dijo. Hemos puesto las trampas en todo este bosque. Puedes verlas con el Sharingan, pero como el enemigo no tiene a nadie que vea a través del chakra, quedarán atrapadas en las trampas. Itachi asintió y se puso de pie en la rama. Regrese al lado de mi padre. Él también debería retirarse ahora. Llevaré al enemigo a las trampas y me uniré a usted, de vuelta en el punto de encuentro. El Uchiha emitió una orden firme que no se debatió. El enemigo no solo iba a caminar hacia las trampas. No hubo tales milagros. Alguien tendría que actuar como cebo para guiarlos hasta aquí, de lo contrario, si solo iban a adivinar por dónde pasaría el enemigo, tendrían que colocar trampas en todo el bosque, pero eso también tenía el potencial de atrapar amistosos. Este era el método más efectivo porque podía superarlos. Sabía dónde estaba el enemigo. Solo tenía que llamar su atención, pelear un poco y luego correr como si se hubiera dado cuenta de que no podía ganar. Lo seguirían a esta trampa mortal. Luego tendría que volver a Konoha, pero tendría que asegurarse de que nadie más estuviera primero antes de regresar. Con Mei, Mei lideraba un fuerte ejército de 5.000 shinobi kunoichi. Acababa de entrar en el país del fuego y marchaba en dirección a la hoja oculta. Había tomado tanto porque estaba segura de que nadie atacaría a Kiri en este momento y también había una gran posibilidad de que ni siquiera pelearan. Después de lo que Minato hizo por ella, esto fue lo menos que pudo hacer. Konoha se enfrentaba a la destrucción a manos de Iwa y Kumo, no tenía aliados que lo respaldaran en esta guerra inútil. Se suponía que habían sido recibidos por Naruto en el momento en que salieron de sus barcos, pero el pelirrojo no vino, sino que solo recibió un mensaje que decía que él estaba ocupado con algo que había surgido y que tenía que guiarla. Ejército a un lugar determinado. Detener. Ah, ordenó de repente, deteniendo al shinobi detrás de él. ¿Qué es? Mei le preguntó al usuario de Byakugan.
Naruto saltó de los árboles con las manos levantadas en señal de rendición. ¿De verdad, Naruto? Recibí un informe de que te detuvieron con algo. Después de consultar con Subyakugan, Ao habló. Es él. Le dijo a Sukage. Naruto no dijo nada hasta que llegó a Mei y su compañía. Estaba en la Tierra del Agua Caliente ocupándome de algunos asuntos. Tuve que regresar a Konoha porque habría personas detrás de mí, personas peligrosas. Dijo el pelirrojo. Pero me sorprendió saber que la encantadora mujer que buscaba estaba posicionada para detenerte. Mei miró al pelirrojo cuestionablemente. Un Jinchuriki de las dos colas. El Raikage debe haber sabido que tendrías problemas para tratar con ella. Asumo que el objetivo no era detenerte por completo, sino reducir tus números y ralentizarte. Desde el hermano del Raikage está en algún lugar alrededor de la Tierra del Agua Caliente, no me sorprendería si hubiera un plan para que se uniera como respaldo. Fue una buena estrategia del Raikage, pero una lástima que no explicara que el Akatsuki hiciera un movimiento en su Jinchuriki. Realmente, si no fuera por los Akatsuki, Yujito habría atacado a estas personas causando la muerte y no hubiera sido bueno. Naruto tendría que agradecer a los Akatsuki. Debido a la organización, habían logrado matar dos pájaros de un tiro. Dijiste que habría personas peligrosas persiguiéndote. Mei dijo. Naruto asintió con la cabeza. No tengas miedo. Son las fuerzas de Akatsuki y Kumo. Probablemente hayan terminado de matarse ahora, dijo el pelirrojo con calma. Pero eso no significa que debas relajarte. Para facilitar las cosas para el movimiento, puedes dividir a tu gente en dos grupos. El pasaje es seguro. Las fuerzas de Konoha se están retirando a las afueras de la aldea, por lo que los verás pronto también te unirán las fuerzas de Suna. ¿No vas a unirte a nosotros? Mei preguntó. Naruto sacudió la cabeza. Solo soy un clon. Sin embargo, debemos vernos mañana, si surge algo, no dudes en llamar a mi padre. Él estará en tu presencia para ayudarte. Mei descubrió que eso era divertido. Ella había venido aquí para ayudar a Yondaime Hokage, no para ser asistido por él. Creo que podemos manejar lo que se nos presente. Dijo el Godaime Mizukage. Naruto sonrió. Bueno, entonces, te deseo un buen viaje. Dijo, pero antes de que pudiera desaparecer, Mei lo detuvo. ¿Puedo hablar contigo un momento? El clon asintió y caminó un rato con el Mizukage. ¿Qué está pasando en la guerra? ¿Cómo están las cosas? Necesito algo que decirles a mis hombres. Están un poco preocupados sabiendo que estamos frente a dos grandes pueblos con un total de 4 Jinchurikis combinados. Cualquiera estaría preocupado. Estaba un poco preocupada, pero eso no significaba que iba a continuar con la marcha con miedo. No, el miedo no les ganaría ninguna batalla que enfrentarían si terminan peleando. Tenía que mantenerse fuerte, porque sin la voluntad de pelear, no quedaba nada de un shinobi. Hemos capturado a 2 Jinchurikis de Iwa y el verdadero yo se dirige a Konoha para entregar otro de Kumo. Hemos sufrido algunas pérdidas, pero las cosas nos parecen bien. Una vez que llegues al punto de encuentro, verás el tipo de fuerza que hacemos. Luego sonrió. Los 3 Jinchuriki se pueden usar contra Kumo e Iwa si insisten en pelear, y sin mencionar al Kyubi. Así que no tienes de qué preocuparte. Mei asintió con la cabeza. Parece que tienes las cosas bajo control. Ella dijo. Ella miró al pelirrojo por un largo minuto, sé que eres solo un clon, pero pareces un poco más ligero. ¿En serio? Debe ser porque el original hizo algo que nunca había hecho antes. El clon dijo, pero no fue más allá de eso. Te veré mañana, Mizukage. País de fuego. A era el que estaba maldiciendo ahora en lugar de Onoki. El Tsuchikage había maldecido y expresado su ira en el bosque después de que Minato los dejó diciendo que había capturado a los 2 Jinchuriki de Iwa. Más tarde, habían recibido que el daño hecho a la hoja no era nada, solo era menor. No era parte del plan, pero había sucedido. Ahora tenían que encontrar una manera de hacer las cosas. Bueno, esto les enseñó que no podían confiar en Jinchuriki en la batalla. Nunca iban a hacer eso de nuevo. Lo positivo aquí era que se estaban moviendo hacia Konoha y para mañana, estarían dentro de las afueras de la villa. No habría escondite entonces. Aún así, ¿por qué se retiraba Konoha? ¿Fue porque estaban siendo abrumados? Ese no era el mayor problema ahora. El problema era que Naruto había sacado a Yujito de la Akatsuki y luego esos dos hombres que ya no podían negar fueron a matar a muchos de sus hombres antes de que pudieran retirarse.
esa organización maldita, no creía que pudieran hacer un movimiento ahora, y ni siquiera sabía que estaban detrás de Jinchuriki. Admiró a su compañero en el crimen, el Tsuchikage. ¿Qué sabes exactamente, el Akatsuki? El viejo había estado usando la organización para sus muchos actos que no quería hacer él mismo, tenía que saber algo sobre ellos. Los cazaría después de esta guerra por meterse con sus planes. No le importaba quién los dirigía y cuántos eran, pero no perdonaría esta perturbación que le iba a costar caro. No mucho. Onoki dijo que tampoco estaba contento con eso. Pero sé que son un grupo de delincuentes de rango S. En uno de mis tratos con Kabuto, le pedí que me diera algo de intel sobre ellos, pero no fue nada útil. Podemos discutirlos después de la guerra. Al menos tenían algo que hacer después de la guerra. Si no, podría haber planes de traición en uno de ellos, pero si se necesitaba su cooperación para acabar con el Akatsuki, entonces su pequeña asociación podría continuar por un tiempo. Tenía información sobre el grupo, y ya no la obtendría si algo le sucediera. Será mejor que tengas a alguien útil, Tsuchikage. Dijo el Raikage en un tono endurecido. Si persiguieron a Yuhito, también podrían perseguir a Bee. No puedo permitir que eso suceda. Pensé que solo eran delincuentes, pero este informe me dice que son un grupo que no debe subestimarse. Onoki no encontró ninguna sorpresa en eso. El grupo siempre ha sido efectivo en el trabajo que hicieron, independientemente de cuán grande fue la tarea, parecían capaces de hacer cualquier cosa. Bueno, él había usado sus servicios porque eran fuertes y hacían el trabajo con satisfacción. ¿No estás demasiado preocupado de que se hayan llevado tu Jinchuriki? En todo caso, parece que estás mucho más preocupado por los Akatsuki o por lo menos deshacerte de ellos, dijo Onoki con un ojo atento. Teniendo en cuenta que se suponía que el Jinchuriki estaba cerca del hombre, descubrió que esto era un poco sorprendente. Tal vez la trató como nada más que un arma o cualquier otro de sus shinobi. Onoki estaba seguro de que si hubiera sido Bee el que había sido capturado, el hombre habría marchado solo a Konoha para poder recuperar a su hermano. No entiendes lo que han hecho. Dijo en un tono endurecido. Te dije que manejaría a Kiri, pero nunca dije cómo. Se suponía que Yuhito debía detener sus movimientos. Después de que Bee terminara con los Uchiha, él se mudaría para apoyarla en su trato con ellos antes de unirse a nosotros en la batalla final. Y no creas que Naruto hubiera ido tras Yuhito si Akatsuki no hubiera hecho nada. Esto significa que ella habría ido a hacer su misión. Debido a que esto ha sucedido, Kiri se unirá a nosotros en la batalla, y hay informes diciendo que Suna podría unirse también. No lo sé, pero ¿entiendes cómo esto ha estropeado nuestra estrategia? Onoki frunció el ceño. Sí, esto no se veía bien en absoluto. Tal vez era hora de maldecir de nuevo porque esto no era algo que él quisiera ver. Konoha tiene la capacidad de manipular nuestro Jinchuriki para luchar contra nosotros. Dijo el Raikage. Tenemos que repensar las cosas ahora porque cualquier movimiento imprudente hacia Konoha resultaría en la pérdida de esta guerra. No quiero volver a Kumo con la máscara de la humillación. Konoha es un pueblo dirigido por Minato. Onoki cortó con firmeza. ¿De verdad crees que el noble Yondaime Okage llegaría tan lejos? ¿Manipulación de nuestro propio Jinchuriki para luchar contra nosotros? Esta es la misma persona que no hizo nada cuando trataste de capturar a un Hyuga. Es diferente esta vez. El Raikage dijo, esto es guerra, vi la expresión de su cara antes. El hombre sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos. ¿Qué, estás sugiriendo que nos retiremos y encontremos una forma de conseguir nuestro Jinchuriki? No seas ridículo. Dijo el Yondaime Raikage. Pero tendremos que pensar en una forma de conseguirlos. Lluvia. Obito apareció en la torre del dios de Amegakure en su estilo habitual. En el momento en que encontró tanto a Tendou como a Konan, fue directamente a los negocios. Konoha ha capturado las dos colas. Idan y Kakuzu la habían capturado, pero la hoja oculta interfirió. Probablemente ahora se dirija a Konoha. Tendou se volvió hacia Obito con una mirada inexpresiva. Eso es inesperado. ¿Qué pasa con el One Tail? Tengo el Jinchuriki pero hemos perdido a Deidara y Sasori, Obito respondió. No había pensado que Konoha sería un problema como este, pero la aldea les ha facilitado las cosas porque ahora tenía cuatro bijus. Podrían ir al pueblo y destruirlo antes de tomar los Jinchurikis recogidos. Podrían ir tras el resto más tarde. La hoja oculta está interfiriendo en nuestro plan de paz. El dolor declaró que eso era obvio. Debemos resolverlo rápidamente. No podemos avanzar con ellos en el camino.
Obito asintió con la cabeza. Estoy de acuerdo contigo, entonces, ¿cómo vas a hacerlo? Iré a la hoja oculta. La mayoría de sus shinobi están fuera de la aldea. Lo que queda son niños, debería ser fácil recoger el bijú. El hombre dijo. Debería hacerse pronto porque una vez que termine la guerra, se reagruparán y dificultarán, dijo Obito. Con tu movilidad actual, te tomaría tiempo llegar a la hoja oculta sin ser visto por ellos. Los shinobi están por todo el país del fuego. Puedo llevarte allí. Sería sencillo para el hombre llegar a Konoha sin experimentar demasiados obstáculos. Tendría otro baile con su sensei. El último había terminado abruptamente, esta vez tendría que ajustar la cuenta y luego estaría un paso más cerca de su sueño. Debo preparar mis caminos, mañana por la mañana. Dijo el dolor. Regresaré entonces. Obito dijo antes de desaparecer en un remolino negro. Konan miró a Nagato con preocupación. Ambos sabían que no se podía confiar en Obito, pero era evidente que Konoha tenía que ser eliminada porque era un problema para su sueño. Si no hicieron nada, la hoja oculta podría evitar que capturaran a otros Jinchuriki y eso no les facilitaría las cosas porque las cosas no podrían funcionar sin el Bijū. Aún así, estaba preocupada por Nagato. ¿Sería seguro navegar en Konoha? Nunca se ha enfrentado a la derrota y no se ha acercado a la derrota, por lo que ella no estaba preocupada por eso, pero estaba preocupada por lo que sucedería con ese hombre que se hacía llamar Madara. Voy contigo, Nagato. Konan dijo en un tono firme. El dolor sacudió su cabeza. No, te quedarás aquí. Solo yo soy suficiente para esta misión. Además, creo que Madara se unirá a mí. Él ha dicho que trataría con el Yondaime, así que eso me facilita las cosas. Necesitas quedarte aquí y vigilar a Ame en caso de que alguien intente algo. Necesitamos mantener esta aldea protegida. Lo sé, pero he estado a tu lado, Nagato. Dijo Konan. Conozco a Konan, pero esta vez, quédate y cuida a Megakure. Dijo el dolor. Sabemos que Iwa está al acecho, no podemos darles una oportunidad o involucrarán a nuestra aldea en su mezquindad, hizo una pausa. Si tenemos éxito mañana, la paz estará a nuestro alcance. Más tarde ese día, Minato levantó la vista cuando Naruto Kamino apareció en su oficina. El hijo suyo llevaba solo una camiseta de manga larga, pantalón negro. Parecía renovado. ¿Ya te has ido a casa? Minato preguntó. Naruto sacudió la cabeza. Pasé por mi casa para dejar a Yujito allí y luego me lavé un poco. Minato levantó una ceja. Habría pensado que Naruto llevaría a la mujer a las instalaciones subterráneas donde tenían a Jinchuriki de Iwa. Era el lugar más seguro para que albergaran enemigos de tal poder. También se aseguró de que si un milagro de ellos escapara de sus cadenas, no podrían hacerle daño a la hoja. Pero en su lugar actual, Yujito podría hacer mucho daño a la aldea si se despertaba y se volvía contra ellos. Ella todavía era un enemigo, quien iba a luchar contra ellos, entonces ¿por qué Naruto la mantenía en su departamento no encerrada en su celda? El hijo suyo no se compadecía, prefería matar a una persona que compadecerse de ella. ¿Por qué hacer tal movimiento, Naruto? Minato preguntó en tono Hokage. Confío en ti, pero no estamos seguros de lo que hará y no puedo permitir nada que ponga en peligro la seguridad de la aldea. Sería desastroso si de repente se transformara y causara estragos en el pueblo. Teniendo en cuenta que esto sería culpa de Naruto, Minato tendría que dejar de ser Hokage después de la guerra. La gente se volvería contra Naruto, no lo perdonarían por algo así. Minato dudaba que a Naruto le importara, simplemente llevaría a su clan de regreso a Uzu. Ya lo estaba construyendo y era su antigua casa. Podía llevarlos allí si Konoha ya no les daba la bienvenida. Ciertamente sería una decisión importante, pero como Naruto solo lo haría pensando en su clan, la gente lo seguiría. No te preocupes. Dijo Naruto. Está durmiendo y no se despertará a menos que le quite el sello. Solo pensé que es alguien que no quiero poner en una celda. Si hace algo, reclamaré la responsabilidad por eso. Mañana, ella estará junto al complejo del clan. Minato sacudió la cabeza. ¿Por qué vas tan lejos por ella? Ella me gusta. Naruto simplemente dijo. Ella es una persona encantadora y todavía me debe una cita. ¿Ella tiene los mismos pensamientos que tú? Naruto pareció pensar por un par de segundos antes de encogerse de hombros. Si ella no me rompe las piernas, entonces sí. Él dijo. Minato suspiró. Eso era algo que Naruto le había hecho en los exámenes de Chunin. La brutalidad había comenzado allí.
Bueno, al menos no fue tan lejos como para matar a todos los que enfrentó. En aquel entonces, si peleabas con él y vivías, no querrías enfrentarlo nuevamente. ¿Cómo es ella? Se está curando, por eso me aseguré de que no se despertara. Esos dos son brutales. Dijo Naruto. ¿Como alguien con quien estoy hablando? Minato preguntó con una sonrisa. Tal vez, pero al menos puedo morir. Él dijo. Esos dos simplemente no pueden morir. Por cierto, no peleé con ellos. Por lo tanto, probablemente todavía estén vivos, pero si tengo a Itachi a mi lado, no tendré problemas para enfrentarlos. Después de la guerra. Minato dijo. Naruto asintió con la cabeza. Estaré en casa mañana por la mañana. Dijo el pelirrojo mientras se levantaba. Por ahora, necesito dormir bien y descansar mi cuerpo y mi mente. ¿Alguna razón en particular por la que no vas a casa? Sé que siempre has usado tu departamento, pero teniendo en cuenta lo que tienes allí, ¿no sería mucho más seguro para ti estar en casa? Si sucede algo, puede estar contenido solo para el compuesto. Minato razonó. Cierto, pero voy a seguir con lo que he decidido. ¿Estás evitando, Azumi? Naruto sacudió la cabeza. Me mataría si descubriera que la estaba evitando. Eso fue todo lo que dijo antes de desaparecer en una explosión de llamas. Al día siguiente, Yujito casi gritó y saltó del pájaro en el que estaba durmiendo cuando se despertó y se encontró mirando el cabello carmesí. No gritó porque la única persona que conocía que tenía este tipo de invocación era Naruto, pero por supuesto eso le planteó preguntas. Naruto, espera, ¿qué estaba haciendo ella en la cama con él? ¿Estaba soñando? Sí, ella tenía que serlo. Lo último que recordaba era caer inconsciente con el sangriento Akatsuki parado sobre ella. Ella había sido capturada. Estaba muerta y este era un mundo donde vivía su fantasía. Estás despierto. Dijo Naruto mientras se daba la vuelta para mirar al rubio. Luego se levantó y se puso la camiseta. Bienvenido al cielo. Yujito lo miró fijamente. Él estaba sonriendo una hermosa sonrisa. Sí, esto fue el cielo. Naruto se rió por un par de segundos antes de recuperarse. ¿Se estaba riendo? ¿Qué le pasaba? Sacudió la cabeza. Esta es la hoja oculta. Te salvé ayer de la Akatsuki y te traje de vuelta aquí. Yujito le preguntó a Bijuru qué estaba pasando y Bijuru le informó que había sido rescatada. La rubia rápidamente bajó la vista para ver lo que llevaba puesto, todavía tenía ropa rasgada. Ella suspiró aliviada antes de mirar a Naruto. ¿Por qué estoy durmiendo en la misma cama que tú? No iba a dormir en un sofá cuando tengo una cama cómoda. Dijo Naruto. Además estabas prácticamente muerto. El pelirrojo dijo encogiéndose de hombros. ¿Cómo te sientes, sin embargo? Bien, considerando lo que pasé. Dijo Yujito. Ella hizo una pausa. No es extraño que esté tranquilo a pesar de que estoy en la aldea enemiga. De ningún modo. Dijo Naruto sacudiendo la cabeza. Me voy a casa a buscarte algo de ropa. Quédate y toma una ducha, y no intentes salir del apartamento porque nadie aparte del Hokage sabe que estás aquí. Yujito miró al pelirrojo Uzumaki. ¿Me vas a dejar aquí? Soy un Jinchuriki y un enemigo de Konoha. Iba a atacar a tus aliados, y todavía me tratas así. ¿Por qué? Bueno, no podemos ir a nuestra cita si te ves así. Dijo Naruto con calma. Yujito lo miró desconcertado. ¿Estaba bien? Con Itachi. Uchiha Itachi. Kisame saludó a Uchiha con una amplia sonrisa, su espada sostenida firmemente sobre su hombro derecho. ¿Quieres unirte a mí en una sangrienta batalla? Obito lo había dejado allí y había confirmado la ubicación de Uchiha a través de Zetsu. Se suponía que debía mantener ocupados a los Uchiha mientras trabajaban en Konoha. Obviamente, no querían que nadie que pudiera ser una amenaza se interpusiera en el cuidado del negocio en el otro extremo. Kisame realmente quería soltarse del otro lado, pero los Uchiha lo harían. Era alguien que era poderoso después de todo. Esta persona antes que él tenía el poder del Mangekyo Sharingan, por lo que iba a ser divertido si no brutal, pero iba a disfrutarlo. Oshigake Kisame. Dijo Itachi mirando al hombre con cuidado. Naruto había luchado contra el hombre y quitó una de sus manos, pero tenía las dos. Debe haberlo vuelto a colocar después de la batalla. Aún así, esta era una persona peligrosa a la que no quería enfrentarse, no cuando tenía una sensación escalofriante al poner el pelo de punta. Nunca fue una buena sensación, por eso quería volver a Konoha rápidamente, de todos modos ya estaba cerca de la aldea. Pensé que el Akatsuki solo fue tras Jinchuriki.
Itachi declaró, encontrando curioso que el hombre fuera él. No había duda de que estaba buscando una pelea, y una pelea que Itachi le daría al hombre. Bueno, han surgido algunos problemas. Dijo Kisame. Se supone que no debo decirlo, pero el final se acerca pronto y me gustaría tener una explosión antes de que llegue. Konoha va a ser destruida, y estoy aquí para asegurarme de que no llegues a la aldea. Kisame solo dijo eso porque quería pelear contra una persona muy motivada. Debido a esto, el Uchiha tendría todas las razones para darlo todo para poder terminar la batalla rápidamente y regresar rápidamente a Konoha. El Mangekyo Sharingan de Itachi cobró vida. No tenía motivos para dudar de ese hombre. Esto solo confirmó lo que había estado sintiendo todo el tiempo. No podía permitir que la hoja oculta fuera destruida. Significaría un fracaso de su parte como alguien que ha prometido proteger su hogar. Para hacer eso, tuvo que negociar su camino a través de este hombre y rápido porque no tenía segundos que perder. Había dos maneras en que podía terminar esto en un par de segundos. Fue Amaterasu o Tsukuyomi. Bueno chicos. Aquí termina este capítulo. Espero que lo disfrutaran. Adiós.